Hola a todos, este es un vídeo didáctico dedicado a temas de electrónica, en concreto a los puentes de diodos, ya que últimamente, debido a los vídeos que he realizado sobre tema de cargadores y demás, me habéis hecho bastantes consultas sobre los puentes de diodos, y el vídeo viene principalmente por una consulta que me hicisteis hace algunos días referente al voltaje del puente de diodos. La consulta era que ibais a utilizar uno de vosotros un puente de diodos de 8 amperios 600 voltios y me consultabais si tenía algún problema el que el puente de diodos fuera de 600 voltios. La respuesta es que no. A ver, cuando elegimos un puente de diodos nos estamos guiando principalmente por la intensidad, el consumo de amperios que tiene que soportar, que tienen que pasar a través del puente de diodos. Por ejemplo, si tenemos que realizar un cargador de baterías, vamos a necesitar puentes de diodos de los de mayor tamaño, de los que aguantan bastante intensidad, hasta 25 amperios, por lo tanto iremos sobrados a la hora de colocar el puente. El mismo se va a calentar o se calentará mínimamente, o va a estar prácticamente frío, pero no va a sufrir. Si para un cargador de baterías utilizamos puentes de diodos de los pequeños, como sería por ejemplo estos, que llegan a aguantar hasta unos 8 amperios aproximadamente, puede que 10, son puentes de diodos que van a sufrir muchísimo más, se van a recalentar muchísimo más y van a tener el problema de que se rompan, que se cortocircuiten con mayor facilidad. Por ejemplo, para un puente de diodos, perdón, para un cargador de baterías que necesitamos mucha intensidad, no se nos ocurriría colocar puentes de diodos de los de la gama pequeña, de gama baja, ya que los mismos lo que harían es que los quemaríamos directamente. No soportarían más de 4 o 5 amperios y, ya digo, estarían funcionando al límite, se sobrecargarían y se acabarían cortocircuitando. O directamente, posiblemente no funcionasen. Porque hay veces que los puentes de diodos, lo que pasa es que cuando le pedimos mayor intensidad que la que puede suministrar, cosa que me ha pasado, por ejemplo, con estos, se colapsan y inicialmente no suministran la intensidad que toca, sino que la van suministrando paulatinamente. Pues descartado que, por ejemplo, para un cargador de baterías, pues puentes de diodos del tipo miniatura, estos no los íbamos a utilizar. O los diodos puramente que los configurásemos como un puente. A lo mejor estos, que son los de mayor amperaje, sí que nos podrían servir, colocados con un disipador de calor adecuado, pero bueno, los demás no nos servirían. Y por descontado, los de la serie 1N 4002, 3, 4 hasta 4007, que utilizamos para puentes de diodos en placas pequeñas, para un cargador no nos valdría. Para otros usos, placas normales que consuman unos 4, 5, 3 amperios o hasta 3 más o menos, podemos utilizar los de gama media. Para alimentadores que van a consumir menos de un amperio, podemos utilizar los pequeños de gama baja y los diodos. Tened en cuenta que a simple vista, viendo el patillaje de un puente de diodos, nos podemos imaginar qué intensidad va a aguantar el mismo. Por ejemplo, no aguantará lo mismo este puente con disipador incluido, por tamaño. Teóricamente tiene que aguantar más que el Fagor FB2502, a pesar de que su tipo de encapsulado es muy similar y su conexionado también. Por ejemplo, son muy similares, aguantan prácticamente lo mismo, pero son mucho más de fiar un puente de diodos con unos terminales anchos que no uno similar con unos terminales de pin, de patilla, mucho más estrechos. En el caso de estos, lo mismo. Siempre nos va a aguantar más un puente de diodos de mayor tamaño que uno de un tamaño inferior. Siempre tenéis que mirar las características, la hoja de características del fabricante, la podéis encontrar por internet fácilmente, colocando el nombre del puente de diodos, la vais a encontrar. Todos estos puentes llevan agujero para ir conectados directamente a chapa, para utilizar un disipador de calor, por lo tanto aguantar mayor intensidad. Estos otros pequeños también llevan para disipador de calor, pero claro, la intensidad que van a aguantar los mismos, que puede circular por los mismos, es menor. No es comparable a la que pueden circular por estos. Y estos otros llevan el agujero para colocar disipador de calor, pero bueno, al no tener encapsulado metálico, pues la disipación de calor que pueden hacer es mucho menor.
Por lo tanto, porque creo que me he enrollado un poco con el tema de la intensidad y no he explicado el tema del voltaje, que era el tema inicial del vídeo. Si por las características de un puente de diodos nos indica que aguanta, por ejemplo, 600 voltios, 25 amperios, como podría ser uno de estos, no significa que vayan a pasar 600 voltios por él ni nada. En el puente de diodos vamos a tener el voltaje que nosotros le apliquemos. El 600 lo que está significando es que aguanta hasta 600 voltios. Por lo tanto, si tuviéramos una placa que suministrara 380 voltios al puente de diodos, en este caso, al ser un puente de 600, sí que lo aguantaría. Un puente de estos pequeños, ya os digo que no. No he mirado las hojas de características, pero seguro que no aguantan los 600 voltios que puede aguantar uno de estos, ya que el mismo se puede cortocircuitar con mucha más facilidad. Hay que ver sus características técnicas para saber cuánto aguantaría. En cuanto a intensidad, tened en cuenta que si vais a necesitar, por ejemplo, 10 amperios, colocad un puente de 25. Si vamos a necesitar 4 amperios, colocad uno de 8. Colocad siempre el doble o más. Sobredimensionad siempre los puentes de diodos, nunca vayáis justos. Si un puente de diodo va muy justo, no va a funcionar correctamente. Lo primero, segundo se va a calentar y tercero se va a llegar a quemar. Eso sí funciona. Por lo tanto, siempre sobredimensionados por 2 o por 3 el valor que tengamos que aplicar de intensidad sobre ellos. Y sobre los diodos utilizados como puente, ya dedicaré otro vídeo a que montemos un pequeño puente con ellos. Pero bueno, colocándolos en la configuración de los 4 diodos, pues realizaríamos un puente conexionado a los cableados. Ya digo, dedicaré otro vídeo a este tema. Y los pequeñitos, pues nada, es uno de los puntos de bastantes fallos en aparatos de tipo doméstico con puente de diodo. Los mismos, por ejemplo, en alimentadores se suelen quemar bastante. Es uno de los elementos a comprobar. Recordad, se me pasaba ya comentarlo, que un puente de diodos, un diodo, cuando se quema no queda en circuito abierto, queda en cortocircuito. Es decir, nos quedan unido a cero eléctricamente sus patillas, no todas, siempre alguna de ellas, una pareja de ellas o tres de ellas. Por lo tanto, un problema en un puente de diodos significa un cortocircuito, significa que no solamente vamos a tener el puente de diodos averiado, vamos a tener más componentes en la placa. Por lo tanto, si os encontráis en un puente de diodos o diodos de un puente quemados, cortocircuitados, comprobad la placa porque seguro que tenéis más elementos en cortocircuito. Seguro que hay más elementos que están quemados. Pues nada, espero haber aclarado un poquito las dudas sobre el tema del voltaje de los puentes de diodos, el tema de la intensidad, sobre dimensionar siempre los puentes, no vayáis justos en cuanto a funcionamiento. Los grandes, si se van a calentar un poco, aplicadles, colocadles una chapa, un disipador de calor de aluminio, para que trabajen más desahogados, más holgados. Cuanto más desahogado trabaje un puente de diodos, menos se caliente, más larga va a ser su vida útil. Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo, un saludo y que sigáis visitando los vídeos, repara tú mismo.